Bien, seguimos con estas. Fíjense que cada una de las hojas que hemos visto hasta ahora tiene alguna característica que la hace interesante para el estudio. Esta es una hoja de malbón, una hoja de malbón o geranios, también puede ser, no es lo mismo que el malbón, pero ustedes son similares. Es una hoja que tiene un aspecto, una forma, es una hoja simple, ¿no? Todo esto que tenemos acá es el limbo, obviamente. Tiene un aspecto redondeado ese limbo. El borde es ondulado, no es liso ahora, es ondulado, peciolada, por supuesto. De un color más oscuro, verde más oscuro en el haz o cara superior y verde más clarito en el envés. En ambas caras notamos un aspecto aterciopelado al tocarla. Y eso es porque la hoja es pubescente, es decir, tiene pelos tectores en su superficie. Si lo miramos al microscopio, vamos a encontrar numerosos pelos eglandulares o tectores que macroscópicamente, cuando uno las toca, nota como un aspecto aterciopelado de la hoja. Entonces, el borde ondulado, las nervaduras. Se notan, hay varias, fíjense, porque esta hoja es palmati nervada. Eso quiere decir que la disposición de las nervaduras salen de un punto central y recuerdan los dedos de una mano, es decir, como si fuera la palma de la mano y sus deditos. Es palmati nervada. No llega a recortarse la hoja, pero totalmente, pero sí tiene, fíjense, como unas entradas, como un pequeño recorte del limbo, luego de cada nervadura. Es decir, tenemos acá se ve mejor, la nervadura y el limbo como que se recorta entre nervadura y nervadura. Obviamente no llega a ser un folíolo, porque el recorte ese es muy poquito. Ese recorte se dice que la hoja entonces es pinnatifida. Acuérdense de lo que vimos en teoría. Pinnatifida cuando hay un pequeño recorte del limbo de la hoja, pero eso no se profundiza, no llega ni siquiera a la mitad, sino sería pinnatipartida y pinnatisecta cuando llega casi hasta el final y después ya sería un folíolo si se recorta un poco más. En este caso es pinnatifida, hay un ligero recorte del limbo entre nervadura y nervadura que recordemos, dijimos, era palmati nervada. Esas serían las principales características de esta hojita en particular. Buscar, como siempre, nombre científico del malbón, en este caso, y bueno, reconocer las partes de ese nombre, lo que decimos siempre.